¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con las reacciones al partido de ayer, ese partidazo entre Real Madrid y Manchester City que dejó 1-1, que dejó todo abierto para la vuelta, que nos lo vamos a jugar todo justo hoy dentro de una semana. No va a haber quien me aguante, pero bueno, de momento vamos a analizar las reacciones a ese empate de ayer. Vamos a hablar un poquito de Vinicius, que cada vez es más considerado por más voces como el mejor del mundo. Nuevamente ayer dio una exhibición, vamos a comentarlo. También de Rüdiger, porque bueno, se ha abierto un debate acerca de si Militao debe jugar o no esa semifinal, esa vuelta en Manchester, después del partidazo que hicieron ayer Alaba y especialmente Rüdiger tapando a Haaland. Haaland no existió ayer gracias a Rüdiger. Os voy a dar mi opinión también en ese sentido. Y por último vamos a hablar de Ancelotti, porque se quejó amargamente en rueda de prensa de que el balón que acabaría entrando, acabaría suponiendo el gol del City, pues había salido clarísimamente por la banda, era balón para el Madrid. Bueno, vamos a comentarlo también, venga, empezamos. Pues sí, voy a empezar por Antonio Rüdiger, porque es una verdadera bestia. Yo creo que es uno de los hombres del partido de ayer. Para mí esta foto lo define absolutamente todo. Fue la persona más pesada del mundo. Además es que hay cortes de vídeos en los que se le ve siguiendo a Haaland, pegado a Haaland, molestando, metiéndose por un lado, por debajo, por encima. Es absolutamente pesado, cansino, es una lapa. Y ayer consiguió anular por completo a la gran estrella del City. Ya sabéis que traía 50 y tantos goles de renta, que era uno de los temores más grandes del Madrid, porque bueno, pues evidentemente la potencia que tiene, la velocidad, los goles, lo acertado que está siempre a cara a portería, pues había que tener mucho cuidado con él. Era uno de los principales objetivos el poder tapar a ese señor, que no metiera ningún gol, que ni siquiera viera, intentara ver la portería de Courtois. Y la verdad que la labor ayer de Alaba y de Rüdiger fue extraordinaria. Rüdiger en concreto, pues hay muchas imágenes de él, muchos vídeos de él, muy pegado a Haaland todo el rato, muy pesado. Yo creo que Haaland ayer, vamos, no sé cómo no acabó desquiciado, porque le tuvo constantemente encima y le supo pues anular completamente. No existió Erling Haaland ayer, y eso fue muy bueno para el Madrid, evidentemente, porque conseguimos que no acertara a puerta. Hubo ese gol de De Bruyne, ya sabéis, desde fuera del área, imparable. Bueno, cuando mejor estaba el Madrid, igual que el de Vinicius llegó cuando mejor estaba el City. Y al final es una labor muy, muy, muy destacada de Alaba y de Rüdiger particularmente. Claro, se abre el debate. Se abre el debate. Ayer esa pareja de centrales formada por Alaba y Rüdiger fue titular porque Militao no podía jugar, porque estaba sancionado, y ahora se abre el debate de qué debemos hacer para la vuelta de esas semifinales de Champions. ¿Qué debemos hacer para el miércoles que viene? Militao puede jugar, pero la pregunta es si debe jugar. Yo, después de haber visto el partido de ayer, después de haber visto las imágenes de ayer, esas imágenes de Alaba y Rüdiger tapando a Haaland, y después de ver cómo viene Militao también los últimos partidos, porque esto hay que mirarlo todo en global, siempre, ya sabéis, sinceramente, desde mi punto de vista, la pareja de centrales tendría que volver a ser esta el próximo miércoles. Evidentemente, Guardiola va a estudiar durante todos estos días, todo lo que hicieron para taparle, todo lo que hicieron para anularle, y seguramente pues intente de otra manera que Haaland brille en Manchester en esa vuelta de semifinales. Pero yo no creo que haya que cambiar la pareja de centrales para la vuelta, teniendo en cuenta lo que os digo, tanto lo que vimos ayer y lo bien que lo hicieron los dos ayer, lo bien que siguieron las instrucciones, lo bien que ejecutaron ese bloqueo de Haaland. Y por otro lado, lo que viene siendo Militao en los últimos partidos, que está cometiendo errores de bulto, está más fallón de lo normal, está cometiendo errores que están costando goles, y al final, bueno, pues teniendo en cuenta cómo va a ser ese partido, yo sinceramente, para mí, la pareja de centrales, el próximo partido, dentro de una semana, tiene que volver a ser esta, tiene que volver a ser Alaba Rüdiger, por supuesto. Quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece a vosotros y quién consideráis que debería ser esa pareja de centrales para el próximo partido, que ya quedará tiempo de hablarlo largo y tendido, ¿no? Vamos con Vinicius. Para muchos, para cada vez más personas, el mejor del mundo actualmente. No cabe duda de que es un jugador que te cambia el partido. Esto lo hemos hablado muchas veces, el jugador diferencial. Una cosa es ser muy buen jugador, una cosa es ser
muy bueno en tu posición y otra cosa es que marques la diferencia en tu equipo. Vinicius hace ya tiempo que viene marcando la diferencia en este equipo y viene desequilibrando por completo los partidos. Ayer lo volvió a hacer cuando peor estaba el Madrid, cuando más estábamos sufriendo. No estábamos sufriendo muchísimo en ese momento porque el Madrid empezaba a salir un poquito de la presión, pero no estábamos bien y en ese momento llegó esa salida de balón impresionante de Camavinga, que es otro que es para darle de comer aparte, y ese golazo de Vinicius. Un gol que sinceramente no estamos acostumbrados de ver a Vinicius. Los goles de Vinicius no suelen ser así, suelen venir por esa banda izquierda, yéndose de todos, rasos y demás, y la verdad que no nos tiene acostumbrados a este tipo de golazos, aunque por supuesto los ha hecho, pero el de ayer fue completamente inesperado. La verdad que la caza, la coloca imparable para el portero. Y al final, pues bueno, una vez más vuelve a desequilibrar el partido, una vez más vuelve a ser el mejor. Para mí, desde luego, ayer fue el mejor del partido. No entendí muy bien el MVP de Kevin De Bruyne, pero bueno, para el caso es que Vinicius vuelve a escalar una posición más, vuelve a acercarse a ese pseudo título de mejor jugador del mundo en la actualidad. Insisto, para muchos y para cada vez más personas ya lo está siendo. A mí ya se me está acercando muchísimo, insisto, lo he dicho en los últimos vídeos que he hablado de esto, si no es el mejor, desde luego está rozando esa perfección de ser el mejor. No se me ocurre ahora mismo un jugador que sea más determinante que Vinicius, que desequilibre más que Vinicius, que cambie los partidos tanto como Vinicius, que marque tanto la diferencia como Vinicius. No se me ocurre ahora mismo un jugador así. Por supuesto, pues quiero que me dejéis también vuestra opinión en los comentarios. Y vamos con Ancelotti, porque ayer después del partido, pues en rueda de prensa se quejó. Se quejó porque la jugada que da paso al gol del City, a ese empate de Kevin De Bruyne, pues viene precedida porque el balón sale de banda. Vamos a ver. El balón sale de banda, efectivamente es clarísima la imagen, además la salva Bernardo Silva, digo la salva porque bueno, parece ser que la salva porque la jugada sigue, salva Bernardo Silva, el balón sigue en posesión del City y Camavinga recupera el balón. En ese momento Camavinga juega el balón, da un pase y Rodri recupera para pasar a De Bruyne y De Bruyne marca el gol. El VAR no entra aquí por una cuestión obvia, que es que ya no es la misma jugada donde el balón salió de banda. Si el balón sale de banda, por la banda, lo recupera Bernardo Silva, se la pasa a Rodri, Rodri a De Bruyne y marca, entonces el VAR sí hubiese entrado y hubiese dicho, oye, el balón ha salido, revísalo, tienes que anularlo. Pero en este caso, como el balón lo había recuperado Camavinga, se considera que es otra jugada y por reglamento el VAR no puede entrar en esto. Esto no significa que no exista este error. El error existe, es un error del árbitro, del linier, que no ven que el balón sale por la banda clarísimamente y no dan balón para el Madrid. Por lo tanto, ese gol efectivamente no debería haber subido al marcador porque el balón ha salido ya de banda. El caso es que Ancelotti se quejó amargamente de este error del árbitro. Insisto, el debate no es que entre o no entre el VAR no puede entrar, pero el árbitro sí comete este error aquí y se quejó en rueda de prensa por parte, se quejó del árbitro. Dijo que fue fuera, no lo digo yo, lo dice la tecnología, pero no lo han controlado bien. Ganar 1-0 no cambiaba mucho el panorama. El árbitro no ha estado muy atento y me ha secado la tarjeta a mí, que no jugaba. Los jugadores merecían más tarjetas en el campo y no yo, que estaba fuera. También se queja porque después de esa protesta el árbitro le saca amarilla por protestar y él dice, las amarillas son para los que juegan, evidentemente yo te estoy protestando una decisión que está mal, pero bueno, ya sabéis, lo de protestar a los árbitros como viene. Y luego dice, hemos comprobado que ha salido el balón, lo hemos visto en Bein Sport y no con la tecnología del VAR, porque si no, no lo veía. En fin, después de esto, por supuesto, también tendría alabanzas después de esta queja evidente también por parte de Ancelotti, porque además cuando el balón sale y supuestamente lo salva Bernardo Silva, ya se ve que Ancelotti está diciendo ha salido, o sea, ya lo está reclamando ahí, pese a todo la jugada sigue y ya sabemos cómo acaba. Pero aparte de eso, pues evidentemente tuvo palabras de alabanza para todo el equipo en general, por el trabajo que había hecho el equipo y también especialmente palabras de, de más alabanza todavía para Rüdiger y para Camavinga. Yo creo que dos de los nombres más destacados de ayer, dos de los nombres que más sonaron, el primero por Haaland, porque no existió Haaland por esto, y el segundo porque ese cambio que se hace en la segunda parte
poniendo a Camavinga más de interior y dejando solo a Vinicius por la banda, le dio una profundidad a la Madrid increíble y bueno, cambió el partido, directamente cambió todo el partido, no supo Guardiola por dónde le venían a partir de entonces y evidentemente pues también ensalzó esta labor de los jugadores, ¿no? En fin, muchas cosas, muchas emociones, muchas reacciones después del partidazo, como no puede ser de otra manera, hubo muchas más, ya tendremos tiempo de ir comentándolo todo a lo largo de la semana, pero quiero saber qué os parece a vosotros, qué os parece todo, Rüdiger, Vinicius, Ancelotti, ese fuera el de balón, Camavinga, no sé, absolutamente todo, dejádmelo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.